Yo lo primero que quiero es felicitar a Pablo Nario y a toda su junta directiva, a los valientes que van a tomar las riendas de los jóvenes empresarios de Cartagena y Comarca, porque al final van a ser ellos la cara visible, sobre todo el presidente y también el capitán de un barco apasionante, ilusionante, que es el de los jóvenes emprendedores, el de los jóvenes empresarios que nos pueden ayudar y mucho a seguir ejecutando los proyectos que necesitamos para transformar nuestra ciudad y para seguir aprovechando oportunidades, ¿no? Porque ¿quién mejor conoce las necesidades de los empresarios que las personas que viven en el territorio? Por ello, presidente, vas a tener todo el apoyo de la Confederación de Empresarios, de todo el tejido empresarial de la comarca, el mío propio, para ayudarte en el desarrollo de tu actividad. Trasladarle todo el apoyo, como puede ser de otra manera, y el respaldo por parte de nuestro presidente regional, Fernando López Miras, de la consejería, de la consejera, que te manda también un afectuoso saludo, y por supuesto, pues a disposición tuyo, todo el tejido empresarial y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y Comarca. No, estoy encantado de recibir tanto apoyo de las instituciones. Muchas gracias a la alcaldesa Diana y al resto de instituciones por apoyarnos. Y bueno, solo quiero que sepan que estamos muy comprometidos, toda la Junta Directiva, y que vamos a seguir apoyando y confrontando todos los problemas que podamos tener como asociación y, por supuesto, como empresarios también. Y nosotros lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento es fomentar, gracias a ese empuje y a esas nuevas ideas y nuevas propuestas que nos han aportado, un nuevo convenio en el que tengan más participación, en el que se les dé más visibilidad, en el que puedan ayudarnos en los centros escolares, en los institutos, a fomentar el emprendimiento, a fomentar la necesidad de desarrollar cada joven sus propias ideas, su propio proyecto y aportar, como digo, riqueza a nuestra ciudad. El nuevo presidente, Pablo Nario, conoce bien la amenaza que tenemos, por ejemplo, con la ampliación de nuestro puerto. Yo creo que además el presidente del puerto esta semana sigue teniendo agenda relacionada en la defensa de la ampliación del puerto de Cartagena y del Gorguel. Y también, por supuesto, la conexión ferroviaria, ¿no? Son cuestiones que sé que les preocupan en materia de infraestructuras y es importante que también los jóvenes estén comprometidos, estén implicados, tengan ese conocimiento y que nos ayuden a desbloquear todos estos proyectos que son trascendentales, ¿no? No solamente para Cartagena, sino para el conjunto del país.